Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Luis Eduardo Maldonado Ruiz, de nacionalidad ecuatoriana, quichua otavalo, presidente fundador de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador en el año 2007, docente de la Universidad Intercultural Indígena de América Latina y el Caribe y de la Cátedra Indígena Itinerante, además de ser coordinador del Área de Geopolítica y Pueblos Indígenas. Iniciando ya en la materia, este tema, a pesar de que es un tema, yo diría, antiguo, viejo, ¿no?, para los pueblos indígenas, hoy emerge como un nuevo paradigma, específicamente porque en los dos países, ¿no?, Bolivia y Ecuador, se incluye en la Constitución el suma causa, no simplemente como una cuestión declaratoria, sino como un principio ordenador rector del deber ser de los estados plurinacionales. Por eso, digamos, el reconocimiento que se hace sobre el suma causa y es como un nuevo paradigma elevado al más alto nivel, ¿no es cierto?, constitucional. Por eso, digamos, esto tiene una particularidad que si bien estamos hablando ahora de cambios que se están realizando en la actualidad, estamos viviendo una época de cambios. Sin embargo, se afirma también con mayor profundidad que hay un cambio de época. Y creo que esto obviamente se debe a que después de 200 años que estamos celebrando incluso el proceso de independencia, ¿no?, el bicentenario, es en la actualidad en la que tanto la sociedad, ¿no es cierto?, la sociedad civil y particularmente los sectores más excluidos de estas sociedades, que son los pueblos indígenas, emergen como un actor no solamente social, en el sentido de organizaciones que están luchando por reivindicaciones particulares, sino como actores políticos, ¿no? Esto es, ¿no?, representaciones organizativas que plantean una propuesta política, una propuesta de sociedad, una propuesta civilizatoria inclusive, ¿no es cierto?, como alternativa al sistema vigente, al sistema capitalista. Esta es, digamos, yo diría, el condumio, el alcance que está teniendo este cambio de época. Pero también tenemos que tomar en cuenta que las realidades que vivimos en Latinoamérica y particularmente en el área andina está atravesada por procesos de colonización. Es decir, el colonialismo
no es una cuestión superada, a pesar de que estamos celebrando el bicentenario de la independencia. El colonialismo sigue vigente, ¿no? Inclusive yo diría que la celebración del bicentenario hay que verlo con una visión crítica, porque por lo menos para los pueblos indígenas la independencia no significó en realidad un cambio radical de las estructuras de dominación y explotación colonial, sino que más bien se consolidó precisamente el despojo, ¿no es cierto?, territorial político que dio origen al régimen terrateniente, que en varios países, ¿no?, recién el régimen, perdón, el régimen terrateniente ha sido vencido a mediados de la década de los 90 del siglo pasado. Es decir, no estamos hablando más allá de 10, 15 años de la presencia todavía fuerte, ¿no es cierto?, del régimen terrateniente. Entonces, esta vigencia colonial, esta vigencia que está institucionalizada en el Estado, que tiene también una vigencia en la cultura de la que estamos viviendo en de la sociedad y de manera cotidiana, que se expresan en las visiones de desigualdad, en las visiones de que hay culturas superiores y otras inferiores, en el racismo, etc. Entonces, digamos, eso está vigente, no ha sido superado. Y también en lo que se denomina la colonialidad, ¿no es cierto?, del poder, en términos de que no solamente se expresan, ¿no es cierto?, la colonialidad en términos institucionales, sino también que está en nuestra manera de ver el mundo, de pensar, ¿no es cierto?, la realidad nuestra en función de categorías eurocéntricas. Entonces, esta realidad, ¿no?, ha llevado a muchos investigadores, pensadores, intelectuales, tanto indígenas como no indígenas, ¿no?, a plantear la necesidad de una reflexión, una crítica radical a todas estas concepciones. Y por tanto, lo que se plantea es, ¿no?, a partir de la diversidad de culturas, de que es necesario plantearse una nueva epistemología, ¿no?, para poder pensar en función de nuestras realidades y no de la formación tradicional que hemos tenido en las universidades, que tiene una visión absolutamente eurocéntrica, ¿no?, u occidental. Por eso, entonces se requiere, con la finalidad, ¿no es cierto?, de ir contribuyendo a estos procesos de cambio, el discernimiento sobre lo que es lo indígena, ¿no?, y lo que sería, entre comillas, lo occidental, porque en lo occidental también hay una diversidad, ¿no es cierto?, de corrientes de pensamiento, que los conocemos también, inclusive parcialmente, y de acuerdo a los intereses, ¿no es cierto?, que se han dado en los estados. Este discernimiento no tiene que ver, o sea, con la idea de que se polaricen las posiciones, sino como una necesidad para poder ver, o sea, cuáles son las particularidades de las diferentes culturas, y desde entonces el conocimiento y el respeto poder plantearnos un proyecto común, ¿no es cierto?, de construcción de un nuevo Estado plurinacional y una sociedad. Estos procesos sociales y políticos también han sido, han tenido como resultado la demanda de parte de la sociedad de la refundación de los estados. Esto, pues, ha llevado también a una reflexión importante en la medida en que nos planteamos cuál sería ese nuevo modelo de estado. En el Ecuador, desde los años 80, el movimiento indígena vino planteando una propuesta que es el Estado plurinacional.
precisamente como una propuesta que no plantea desde los pueblos indígenas constituir un país independiente, sino que en su reflexión, en su madurez política, lo que planteaba es la posibilidad de una convivencia real, ¿no es cierto?, entre las diferentes culturas, construyendo y participando de manera conjunta ese Estado. Entonces, para poder ir trabajando sobre esto, pues se requiere iniciar un proceso de conocimiento y de reflexión sobre estas formas cognoscitivas diferentes que existen en nuestros países y que, lastimosamente, por los procesos mismos de colonización, hemos vivido de espaldas entre nosotros. Otro aspecto importante es que hay diferencias básicas también, lo que, a pesar de que estamos compartiendo, ¿no?, la necesidad de ir construyendo un nuevo Estado, una nueva sociedad, pero a partir de las teorías que se vienen planteando, hay una búsqueda incesante por parte de la sociedad nacional de buscar lo nuevo a partir de estas teorías basadas, digamos, en lo que sería la crítica del pensamiento occidental, pero que parte de la misma matriz occidental. Es decir, se busca lo nuevo radicalmente, pero en base a una matriz occidental. En cambio, que lo que se ha considerado desde esa visión, lo tradicional, lo opuesto a la modernidad, que son los pueblos indígenas, desde este frente se piensa también en un cambio, pero a partir de las tradiciones, de los conocimientos y los saberes propios. Es decir, lo que estamos buscando es que lo que se consideraría viejo, tradicional, se vuelve, ¿no es cierto?, una alternativa para la situación actual. Estas dos visiones, ¿no es cierto?, que existen, también llevan a confrontamientos, ¿no?, que obviamente requieren de mayor reflexión para ir buscando alternativas para enfrentar la crisis global. Por tanto, se requiere generar propuestas cognoscitivas, ontológicas, hermenéuticas, nuevas, ¿no? A esto, pues, por ejemplo, Bonaventura Dos Santos dice que en la actualidad hay una necesidad importante de ir construyendo una nueva epistemología del sur como condición necesaria para poder darle fundamento a la construcción del nuevo Estado y de la nueva sociedad. Entonces, esta necesidad fundamental, ¿no es cierto?, es asumida ya en las constituciones como un nuevo paradigma, el summa causa, hay que subrayar esto, es un reconocimiento, yo diría, en dos niveles. Una, frente a la necesidad de superar la visión del desarrollo como paradigma occidental, se plantea la búsqueda de un nuevo adjetivo, ¿no? Porque siempre habíamos estado hablando como visión crítica al desarrollo, digamos, del desarrollo, pero, digamos, respetando la naturaleza, o el desarrollo, ¿no es cierto?, sustentable, o el desarrollo, digamos, agregando a ese esquema, a ese sustantivo, un adjetivo distinto. Pero miren ustedes que ahora se empieza a trabajar, ¿no?, tratando de definir un sustantivo propio, genuino nuestro, ¿no? Y por tanto, este paradigma, parte de un reconocimiento, ¿no?, de lo que existe, del summa causa en los pueblos indígenas. Esto es, yo creo, básico, porque, les decía, es un reconocimiento en tanto aporte de los pueblos indígenas, pero también con una radicalidad de, digamos,
tomar estos como referente, estas formas de vida como referente para la construcción de un proceso alternativo. Por eso, varios de estos pensadores están planteando que el Summa Causae debe ser una oportunidad para construir una propuesta alternativa al capitalismo. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, se procura ahora ya no hablar del desarrollo. Por ejemplo, el plan nacional, se pone el plan nacional del desarrollo Summa Causae como un adjetivo, pero ahora se está utilizando más bien el plan nacional para el Summa Causae, que ya es sustantivo. Entonces, vean ustedes, esto implica ya un cambio también epistemológico para ir avanzando en una propuesta genuina. Pero el grave problema es que en realidad poco se conoce sobre el pensamiento y los saberes de los pueblos indígenas. Y se evidencia por eso realmente una ausencia de diálogo intercultural. Pero bueno, es un inicio, eso es importante. Y el esfuerzo que ahora tenemos que hacer todos es precisamente de poder generar, ¿no es cierto?, este diálogo intercultural. A eso quiero subrayar que uno de los riesgos que tenemos, si no tomamos en cuenta estos aspectos, es que tomamos, ¿no es cierto?, un término, una categoría, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas, pero a veces lo pretendemos vaciar para llenarlo de un contenido extraño. Lo que queremos, y ese es mi propósito ahora, es de aportar sobre lo que es el Summa Causae para el pueblo quichua en particular, para que entonces se tenga esos elementos y a partir de estos poder iniciar un diálogo intercultural para ir construyendo precisamente una propuesta. Lo otro sería nuevamente una reproducción del mismo proceso y práctica colonial. Bien, entonces con estas antecedentes y generalidades quisiera entrar rápidamente en lo que es el Summa Causae. Bueno, muchos de ustedes son quichuas, entonces les va a ser más fácil, pero para los que no son, pues estoy tratando precisamente de aquí hacer una explicación más detallada sobre este concepto. El Summa Causae viene de la, digamos, es un término, es un concepto quichua o del Runashimi. Summa quiere decir plenitud, completo, realizado, belleza, excelencia, ¿no? Y Causae es vida, existencia. Entonces, etimológicamente podríamos decir que el Summa Causae es vida o existencia plena o plenitud de vida. Claro, en la Constitución ecuatoriana se ha traducido Summa Causae con buen vivir. Y lo que les quiero decir por eso mismo, que hay estos todavía conflictos, porque para nosotros buen vivir sería Aji Causae, porque Aji quiere decir en quichua bueno, ¿no? Y por tanto, Aji Causae sería bien vivir o buen vivir, y esta tiene relación fundamentalmente o hace relación a lo que sería, digamos, un bienestar, ¿no?, en la vida social, material y ética, fundamentalmente en el ámbito social humano. Es decir, hay una limitación entonces en lo que es la concepción del Aji Causae. Pero en realidad el Summa Causae trasciende al Aji Causae, porque el Aji Causae está haciendo referencia, ¿no es cierto?, al ámbito ético, estético, cosmológico. Es decir, no solamente tiene que ver con el ámbito humano, sino también con la relación con la naturaleza, con la relación con los espíritus, ¿no es cierto?, con los antepasados, etc. Es decir, es una visión que trasciende, ¿no?, lo que es el Aji Causae. Entonces, vean ustedes que la traducción es deficitaria. Entonces, hay que trabajar más sobre esto. Ahora bien, si etimológicamente Summa Causae es vida o existencia plena o plenitud de vida, ¿cómo vemos esto en la práctica, en la realidad?
en la vida cotidiana de los pueblos indígenas. Yo diría que lo podemos ver en algunas prácticas, instituciones, incluso costumbres indígenas que tenemos en la vida comunitaria. Primero, que es el cultivo de las relaciones complementarias, ¿no? Y a propósito señalo cultivo, ¿no? Porque en la visión indígena lo que se hace se cosecha, así como en la agricultura. Si yo siembro maíz, voy a tener como producto el maíz. Si yo siembro papas, voy a tener como producto las papas. Si yo siembro, ¿no es cierto?, amor, voy a cultivar amor. Si yo siembro armonía, voy a cultivar armonía. No puede ser que cultivo papas y voy a cosechar zanahorias. Lo mismo que si cultivo violencia, voy a cultivar amor. No hay esa relación, ¿no? Entonces, el cultivo de las relaciones complementarias es una práctica que está determinada precisamente por las estrategias desarrolladas por los pueblos indígenas en su medio, en su ecosistema. Es importante tomar referencia, por ejemplo, de John Murray, cuando habla sobre las estructuras, digamos, de organización correspondientes al control de los distintos pisos ecológicos. En el área andina, ningún ecosistema, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Quichua o la área templada, puede satisfacer las necesidades para su subsistencia. Necesariamente tiene que haber una complementación con los otros ecosistemas con la finalidad de completar, ¿no es cierto?, su dieta básica para su subsistencia. Entonces, obedece a esa visión. Pero también cosmológicamente, ¿no es cierto?, si se parte del criterio de que para los pueblos indígenas todo es vivo, ¿no?, entonces estamos interrelacionados y nos complementamos para poder resolver poder comprender la realidad. El otro es el cultivo de las relaciones de reciprocidad por todos los seres vivos. Esta es una expresión, yo diría, de las instituciones más fuertes vigentes en los pueblos indígenas. Es decir, que los pueblos indígenas como práctica social tienen la capacidad de saber dar, ¿no es cierto?, para recibir. Y esto, pues, es, digamos, una práctica tanto en las actividades sociales, en las actividades económicas, políticas y espirituales que están vigentes. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más luego. Y también el cultivo de las relaciones comunitarias, ¿no?, que son precisamente producto de los dos anteriores. Y finalmente, yo diría, el cultivo también del equilibrio, ¿no? Para nuestro entender, ¿no?, la existencia de los opuestos, ¿no?, no necesariamente implica bueno o malo, y por tanto la eliminación del otro, sino que las dos son necesarias y el equilibrio de estas fuerzas posibilita, ¿no es cierto?, una vida plena. Es lo mismo como pensamos, por ejemplo, cuando hablamos de la enfermedad. Las plantas, ¿no es cierto?, la composición humana está constituida por energías positivas y negativas, ¿no? Los dos son necesarios para la vida, pero ni todo lo bueno es satisfactorio y lo malo tampoco. El equilibrio es lo que posibilita una vida plena. Entonces, estas prácticas, estos principios de los que estoy hablando, tienen un origen precisamente en este principio ordenador fundante, ¿no?, que es el par, ¿no? En este símbolo estamos viendo dos personas, hombre y mujer juntos, mirando el horizonte. Y este es un principio epistemológico fundamental. Para poder ver la totalidad de la realidad, es posible siempre y cuando haya par. Porque obviamente, físicamente, ¿no es cierto?, individualmente solo podemos ver la mitad del horizonte. No tenemos ojos atrás para ver la totalidad.
Podemos ver la totalidad siempre y cuando sean dos. Y aquí está representado también, digamos, sexualmente, hombre y mujer, ¿no? Como componentes de la vida y de la realidad, solamente cuando hombre y mujer están juntos pueden ver la totalidad, ¿no es cierto?, del horizonte, es decir, de la vida y de la realidad. Y es curioso que esto está enroscado ahí una serpiente de dos cabezas, ¿no? Esto representa la paridad, ¿no? Es decir, la idea de que todo lo que existe es producto de un parto, todo es parir, ¿no? Pero la serpiente representa la vida y también la sabiduría, el conocimiento, es decir, la posibilidad de generar la vida se da a través del conocimiento compartido, ¿no es cierto?, del par, es decir, de la relación que se establece de dos entidades. Pasemos, hay símbolos diversos, por ejemplo, como este, que está representando las tres pachas, etcétera, pero están también los mismos símbolos, ¿no? La paridad, uniendo la parte de abajo y de arriba, el Haman y el Urim Pacha, etcétera, y simbolizados también las tres pachas, ¿no?, en estos símbolos. No me voy a detener en eso por la premura del tiempo. Creo que ayer estuve compartiendo la mesa con uno de los intelectuales, el embajador Wanakuni. Supongo que ustedes la han escuchado mucho, es decir, que no voy a desarrollar eso, porque me parece que esto lo manejamos al nivel andino de manera similar. Pero sí quiero subrayar, y pasamos a la siguiente lámina, de que compartimos, creo, a nivel de todas las culturas en América, que para nosotros el principio fundamental, ¿no es cierto?, organizador, fundante, es la paridad originaria, es decir, de la existencia de dos entidades o mundos paralelos que se complementan, ¿no? Tanto que si nosotros revisamos, por ejemplo, todos los mitos fundantes, encontramos que no hay un ente único que crea, sino que la creación se da a partir de que los dioses hacen consejo, es decir, se ponen de acuerdo, dialogan, buscan consensos para la creación. Mientras que el mito, por ejemplo, bíblico, occidental, hebreo, cristiano, ¿no es cierto? Lo que el mito fundante dice que al inicio había Dios como principio, ¿no es cierto?, único, permanente, que se recoge también del pensamiento griego, que sustenta en su pensamiento filosófico, ¿no es cierto?, la idea del ser, de esta idea de acabada, ¿no es cierto?, esta idea permanente, inmutable, para que sea ser. Entonces, estas ideas son, digamos, incorporadas dentro de la reflexión y que se expresa en el pensamiento mítico. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero también en los pueblos indígenas hay personas y hay individuos, por supuesto, pero lo que les debo decir es que en nuestra lengua, por ejemplo, para hacer referencia al individuo, a la persona sola, se dice chuya, ¿no? Pero, como les digo, cuando nosotros decimos chuya, estamos haciendo referencia a una persona que momentáneamente está sola, ¿no es cierto?, que está incompleta, que tiene que juntarse a la otra para poder ser completo, ¿no? Tanto que otra palabra que se deriva de chuya es chushaj. Y chushaj, no sé si con los quichuas de acá de Bolivia estamos entendiendo, chushaj quiere decir vacío, pero no es un vacío, digamos, radical, sino simplemente que ahí no hay vida, porque no hay interrelaciones. Es un poco el mismo concepto, por ejemplo, de cosmos griego, ¿no? Cosmos, ¿no?, en griego es la parte vacía de la boca, ¿sí? Entonces, pero ahí están todos los elementos de la vida. Cuando, digamos, inicia la vida en la medida que hay un orden,
se llama cosmos. ¿Sí? También en el caso quichua podríamos decir que se parece, porque están ahí todos los elementos, pero, y eso es el chusha, ¿no? Pero en la medida que se establece relaciones de estas entidades que están ahí, entonces hay vida. Pero bueno, diríamos que solamente la persona individual, solamente lo uno solo, en realidad no sirve, porque no genera nada. Solamente en la medida que hay relación, se genera, ¿no es cierto?, pues la vida. Por tanto, todo es parido, todo está conectado, todo está relacionado. Como ustedes ven, este tiene un énfasis más femenino, mientras que Occidente, ¿no es cierto?, tiene un énfasis más en lo masculino. Es importante hacer referencia también a que, en realidad, diríamos que en las dos cosmovisiones, mientras en el uno hay la referencia a la paridad, ¿no es cierto?, en el occidental, pues hay la referencia a la unicidad o del ser. Por tanto, en el mundo quichua no hay una referencia a la unidad o al Dios único, ¿no es cierto?, sino a la referencia a diversos dioses. Bien, esto es lo que posibilita, digamos, es la diferencia, yo diría, fundamental. Ahora, en esta visión, ¿cómo se entiende el ser humano y cuál es su función, que es importante? Bien, el ser humano, en esta visión, no es más que una hebra del tejido cósmico, ¿no? Es un elemento más del sistema de vida, a diferencia del mundo occidental, en el que, digamos, Dios crea, pero crea a alguien que es creado a imagen y semejanza suya. Y además, ¿no es cierto?, por mandato divino, está destinado a señorear sobre todo lo creado. Es decir, genera una visión piramidal, donde la cúspide de la creación, incluso con elementos de deidad, es el hombre, ¿no? Y el resto de la creación son estratos inferiores, incluida la mujer, porque la mujer es creada de la costilla del hombre. Por tanto, o sea, tenía una condición inferior la mujer con respecto al hombre. Esto no es un invento mío, no, eso está en la Biblia y en la práctica, precisamente que ya en el siglo pasado se genera todo un movimiento femenino precisamente para reivindicar la igualdad de las mujeres. Entonces, si el hombre es copia, en otras palabras, clon, ¿no es cierto?, de Dios, pero como clon es errático, la mujer es más errática todavía. Entonces, este es, digamos, parte de la estructura de pensamiento occidental. Pero también algo fundamental, como yo soy único, ¿no es cierto?, y soy creado a imagen y semejanza de Dios, no tolero al otro. O lo acepto siempre y cuando esté sujeto a mí. Entonces hay una visión, digamos, desde las estructuras mentales de dominación, ¿no? Y de, diríamos, este afirmamiento de la individualidad. En el mundo indígena, en cambio, digamos, habiendo el par, se requiere del diálogo, se requiere del consenso, ¿no?, para poder crear. Es decir, no hay una relación sujeto-objeto, ¿no?, sino hay una relación sujeto-sujeto con todos los seres vivos. Bien, entonces, desde esa perspectiva, el ser humano no es más que una parte de este sistema, diríamos, de vida. La misión, la función, ¿no es cierto?, del ser humano es el mantenimiento de las relaciones que generan la vida y también del sostenimiento de este equilibrio necesario para mantener la vida. Por eso ahora se habla, yo creo que con mayor propiedad, del cultivo, ¿no es cierto?, de la vida,
porque no creamos nosotros la vida, ¿no? Somos parte de ella y por tanto para sostenerla tenemos que cultivar o cuidar la vida. En la agricultura lo que hacemos no es crear nada, simplemente lo que hacemos es ayudar el proceso de la vida, ¿no es cierto?, que ya existe. Entonces, para concluir esta visión, entonces diríamos que para los pueblos quichuas, la visión, ¿no es cierto?, o la cosmovisión es del par, y este par o crea la comunidad como el paradigma fundamental, ¿no?, obviamente, y por tanto la visión que se tiene de todo lo creado, de todo lo que es vivo, es el pariverso. Mientras que para la visión occidental, que parte del ser, del uno o de Dios como único, crea a la persona, al individuo con las características que les he mencionado, y por tanto su ordenamiento, ¿no es cierto?, su visión, ¿no?, de la vida está organizado en la idea del universo. Bien, por tanto podríamos concluir con algunos principios de esta visión pariversal, ¿no?, o de la paridad. Es decir, el primer principio sería la vincularidad, es decir, que todos los mundos y los seres están vivos y relacionados, son interdependientes porque es un tejido cósmico. Vean ustedes la diferencia que hay en la simbología. Matemáticamente y geométricamente, el mundo occidental identifica este principio con el punto, ¿no?, como uno, mientras que el mundo andino, ¿no es cierto?, lo representa con el cuadrado, como producto de la relación de un tejido, ¿no? Bien, la proporcionalidad, que hace relación al pareamiento, que se realiza en base a proporcionalidades, no a la medida. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, Occidente establece en toda su visión, incluso en la ciencia, primero tiene que tener, ¿no es cierto?, una hipótesis, una teoría, que es absolutamente abstracta, y esta se la valida con la realidad. Es decir, no se parte necesariamente de la realidad, sino de una tesis. Mientras que en el caso andino, ¿no es cierto?, se parte de las relaciones que existen entre las diferentes entidades, pero esta relación no se establece en función de una medida, sino en base a un consenso que es, digamos, acuerdos en base a relaciones proporcionales no medibles. La complementariedad, que son los diversos, digamos, que se entiende como la relación de los diversos seres vivos que necesariamente se complementan, y la reciprocidad, que es el principio de dar para recibir como una obligación social y ética. Bien, los siguientes cuadros simplemente hacía mención, por ejemplo, a un artista ecuatoriano, como representa y reproduce simbólicamente la paridad, ¿no? No creo que se ve muy claro. Y este otro es de Mamani, que también, ¿no es cierto?, con sus particularidades, representa también los mismos principios. No tenemos, desafortunadamente, el tiempo como para ir viendo, ¿no es cierto?, en detalle el asunto, pero para los que les interesa, el material se queda acá y lo pueden luego revisar con mayor tranquilidad. Ahora bien, como siempre estamos haciendo la relación suma causa y con desarrollo, quiero mostrarles y tratar un poco la parte económica del suma causa, porque hemos visto la parte filosófica, y veamos esto cómo se concretiza en lo económico. Y rápidamente también, digamos, en el suma causa, el sujeto de la economía no es el individuo, la persona. El sujeto de la economía es lo colectivo, pero no entendido simplemente como el colectivo humano, la comunidad, sino la comunidad de los seres vivos. Es una dimensión, como ya les he dicho, que tiene que ver con el ámbito humano, con el ámbito del entorno que tenemos nosotros, de la naturaleza y también del ámbito espiritual. Entonces,
A eso me refiero cuando estamos hablando de lo colectivo. La complementariedad, como ya hemos explicado esto, especialmente, digamos, es un mecanismo de aprovechamiento de los recursos naturales y del trabajo comunitario o colectivo, ¿no? Se expresa en esa visión. La valoración de las relaciones comunitarias en el uso de los bienes. Me refiero en este principio de que no. La valoración de las relaciones comunitarias en el uso de los bienes. Me refiero en este principio de que lo comunitario deviene de una forma de vida, digamos, a partir del bien comunitario, es decir, de la propiedad comunitaria, sino que en la actualidad hay la propiedad, diversas formas de propiedad, incluso privada. Lo importante aquí es que las prácticas del uso, ¿no es cierto?, y los sistemas de producción comunitarios se sustentan en las relaciones de reciprocidad. De ahí que podemos entender cómo las artesanías, por ejemplo, los productos agrícolas son tan baratos porque no se establecen en función del cálculo digamos, de la lógica al costo-beneficio, ni se hacen cálculos de producción, porque la mayoría de estas actividades están sustentadas en las relaciones de reciprocidad o de producción comunitaria. La abstención de la acumulación y la ritualización del excedente. Miren, este es un principio fundamental. Uno de los principios básicos de la economía capitalista, ¿no es cierto?, a partir de la propiedad privada, es la renta, es decir, la capacidad de acumulación que tiene en función de la explotación. Pero en el caso andino, si bien también se acumula porque se generan excedentes, estos se queman ritualmente. ¿Cómo se quema? En las permanentes relaciones de reciprocidad. Yo doy y recibo, ¿no? Y cuando las desigualdades son muy grandes, pues acostumbramos decir, bueno, usted ha logrado buenos ingresos y ahora va a hacerse cargo de hacer la fiesta. Y entonces, anualmente, cíclicamente, ¿no es cierto?, hacemos que las familias que más han logrado acumular quemen el excedente, ¿no? Y de esa manera se logra un mayor equilibrio social. Entonces, esto para los economistas es terrible, porque nos enseñan permanentemente a cómo acumular, cómo integrarnos al mercado. Y se ponen muy felices cuando ya aprendemos a acumular, a que, digamos, sepamos manejar las estructuras, ¿no es cierto?, y las lógicas de la producción capitalista. Pero en el momento que ya hemos acumulado, quemamos y volvemos nuevamente, ¿no es cierto?, a hacer. Bueno, no tanto, pero realmente se quema el excedente. Otra manera de entender esto es cómo es posible, por ejemplo, que a pesar de que consideramos que las comunidades indígenas están, la mayoría de sus miembros en la extrema pobreza, sin embargo, una familia indígena es capaz, por más pobre que sea, de hacer una fiestita de 3-4 días para toda la comunidad. Mientras que un funcionario público, ustedes, por ejemplo, ¿cómo es que no pueden hacer una fiesta de 3 días o de 2 días, sino de horitas nomás y para un grupo determinado? Eso se da por las relaciones de reciprocidad, porque mientras yo más cultivo las relaciones de reciprocidad, es decir, más doy, mayor posibilidad tengo, ¿no es cierto?, de poder resolver los problemas económicos. Y estos, como ustedes ven, no están establecidos por relaciones mercantiles o monetarias, sino de otro tipo, como les estoy explicando. Tanto es así, por ejemplo, que para nosotros no hay una idea, digamos, no hay una palabra para designar pobreza. No existe. Se ha traducido como pobre cuando se dice huaccha en quichua, ¿no? Pero huaccha quiere decir huérfano, ¿no? Entonces, una persona huérfana, sola, aislada, incapacitada, es pobre, podríamos decir entre comillas, ¿no? Pero mientras yo más
practico la reciprocidad, mayor fuerza, mayor capacidad y mayor prestigio social tengo. Vean ustedes, es una diferencia sustancial. Mientras que en Occidente, por ejemplo, para mostrar el éxito, la realización del individuo, nos muestran a Bill Gates, ¿no?, que ha acumulado más de 50 mil millones de dólares para él solo, mientras la mayoría de la humanidad se muere de hambre. Esas son las desigualdades que existen. Y en el ámbito comunitario, pues eso, tiene otras lógicas. Bien, y la armonización con el entorno y la naturaleza, pues tiene, digamos, elementos que ya hemos trabajado, ¿no es cierto?, que es el respeto a la naturaleza, el concebirnos como parte de ella, ¿no? Es más, somos naturaleza. En fin, pasamos a la cuestión de, pasamos por favor, a las instituciones. En la Escuela de Gobierno hemos hecho un esfuerzo porque casi siempre se dice, bueno, ustedes están hablando de estas cuestiones románticas, idealizadas, y ya de las culturas indígenas ya ha desaparecido mayormente sus formas de vida. Pero precisamente por eso hicimos este ejercicio. Y ahí he puesto algunos ejemplos de las instituciones sociales y económicas vigentes en la actualidad. Hicimos este ejercicio y en realidad nos salió más de 50 instituciones indígenas que practican la reciprocidad, ¿no? Así es que deberíamos hacer también este ejercicio acá para ver cómo lo hacemos. Entonces, claro, esto explica que la mayoría de los proyectos de desarrollo que se implementan con una lógica absolutamente extraña, los pueblos indígenas fracasan. La totalidad de los proyectos de desarrollo impulsados han fracasado. Porque no se reconocen las instituciones propias y no se fortalecen estas para que tengan mayor capacidad. Inclusive ahora en términos de que estamos apoyando con políticas de fortalecimiento de la identidad cultural, por ejemplo, la fiesta empieza a financiarlo el Estado. Entonces se rompe con una institución que posibilita, ¿no es cierto?, la redistribución, las alianzas internas, las relaciones de poder, etc. Entonces se hace un gran daño en el asunto. Bueno, yo esperaba poder concluir mi exposición, pero voy a concluir con dos láminas más, a ver si me queda un poquito de tiempo. Quiero, haciendo un esfuerzo siempre esta demanda que hay de que definamos conceptos, ¿no? Hacer ahí un ejercicio. Yo creo que acá, ayer escuché del embajador un concepto muy interesante, pero nosotros hemos conceptualizado más o menos suma causa y de esta manera, ¿no? Que entendiendo que es una forma de existencia plena, equilibrada, armónica, modesta, que se alcanza colectivamente en base al cultivo de las relaciones de reciprocidad con todos los seres vivos. Que el ser humano está siendo en la medida que se relaciona con los otros, con su entorno social y natural. O sea, podríamos decir que ese se podría, digamos, como preliminarmente, ¿no es cierto?, un avance en la construcción de un concepto sobre el summa causa. Ahora bien, como conclusiones, me parece importante subrayar que el summa causa no es una utopía, no es una teoría, ¿no es cierto?, abstracta, de la cual se está armándola para ponerla en la realidad recién, ¿no? Estamos hablando de que el summa causa es una práctica social de los pueblos indígenas, es un proyecto societal indígena, pero que está en permanente construcción. Esto quiero subrayarlo porque generalmente, especialmente de la sociedad no indígena, se piensa que cuando se habla de lo indígena se está haciendo relación hace 500 años, que se quiere retornar hace 500 años. Desafortunadamente también hay algunos compañeros nuestros que también refuerzan esa idea cuando plantean este tipo de cosas. Yo creo que los pueblos indígenas en este proceso de colonización de 500 años han sobrevivido por su capacidad de adaptación y su capacidad creativa
¿no es cierto?, para poder asimilar elementos externos que le posibiliten, ¿no es cierto?, su subsistencia. Y esto ha hecho que, por ejemplo, las teorías, tanto liberales como marxistas, fracasen. Porque, por ejemplo, se decía que en la medida que se conviertan en ciudadanos propietarios, ¿no es cierto?, entonces iban a articular a la sociedad e iban a ser ciudadanos, y por tanto todos íbamos a homogeneizarnos en función de un proyecto liberal. El marxismo, por ejemplo, decía que los indígenas tenían que llegar a ser proletarios para que fortalezcan el ejército de proletarios e impulsar un proceso revolucionario. Y por tanto, esta participación en el proceso industrial, ¿no es cierto?, iba a posibilitar también un proceso de homogeneización. Pero esa teoría ha fracasado. En el caso de los pueblos, del pueblo otavalo del cual soy parte, pues somos un pueblo que dinámicamente se ha articulado a la economía capitalista. Yo digo, los otavaleños creo que son de los pueblos más globalizados del mundo. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de estar articulados de una manera dinámica en el mercado, hemos fortalecido nuestra identidad, no hemos desaparecido. En fin, es importante, ¿no es cierto?, tomar en cuenta estos elementos. Hay que también subrayar que el summa causa debe ser entendido como un proceso articulador incluyente. No se trata precisamente por el principio de complementariedad, ¿no?, y de relacionalidad. No podemos plantearnos el summa causa con una cuestión cerrada, ¿no es cierto?, exclusivista. Lo que sí estamos planteando es que el summa causa no se le vacíe de contenido y se ponga otra cosa que no es, sino que a partir de lo que es nuestro pensamiento, nuestra construcción, ¿no es cierto?, social, podamos contribuir al debate nacional con la finalidad de ir planteando algo que sea válido para todos. Yo diría que es radicalmente antagónico al modelo de sociedad capitalista, ¿no?, tanto en lo político, en lo económico, en lo espiritual. Por eso varios autores, también indígenas, plantean que la verdadera frontera de la globalización están en los pueblos indígenas, precisamente porque es un choque entre dos visiones civilizatorias, ¿no? Por tanto, creo que lo que se puede es tomar varios de los elementos que hemos mencionado ahora de los pueblos indígenas precisamente como instrumentos válidos, ¿no es cierto?, para una lucha contra el neoliberalismo, como una propuesta también que debe ser válida, ¿no es cierto?, para toda la sociedad. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Thank you.